El pasado viernes, la Casa de la Cultura se llenó en la gala de entrega de premios del concurso de belenes y árboles de Navidad que organiza Laurín Televisión. Una cita entrañable en la que se premia la apuesta por las tradiciones de los alaurinos y alaurinas. Y bienvenidos un año más a esta cita navideña que organiza Laurín Televisión. Gracias al Ayuntamiento por apoyarnos en esta iniciativa, a las asociaciones y vecinos por acompañarnos, a los comercios por mostrar su generosidad con sus regalos y, cómo no, a los participantes en esta edición. Más de 10 años llevamos celebrando este concurso de belenes y, recientemente, también de árboles de Navidad. Y nos sentimos enormemente orgullosos de poder contribuir a fomentar nuestras tradiciones y premiar a todos aquellos que también trabajan para que no se pierdan. Es todo un placer, año tras año, organizar este concurso. Y si esta gala es bonita para nosotros por los regalos, que como veis son muchos, que repartimos, aún lo es más la tarde de la visita del jurado, donde podemos comprobar la ilusión de los más pequeños y también de los mayores, así como el cariño con el que nos esperan y reciben. Muchísimas gracias a todos porque hacéis que esa tarde navideña, a pesar de lo larga que es, sea especial y nos recordéis uno de los elementos más importantes de la Navidad, que es la familia. Y hablando de la familia, quiero aprovechar para, además de saludar a la mía, que está por aquí, que todos los años me la traigo, mandar un mensaje a otra familia que nunca en la vida imaginaría llegar a tener, y es mi familia de Laurín el Grande, me emociono y todo. Son mis compañeros. Estoy muy blandita yo hoy. Pues esos son mis compañeros de la radio y de la tele, que pasamos mucho tiempo juntos y pues en mi gran familia de aquí de Laurín el Grande. Agradecerles a todos su trabajo y esfuerzo diario que hacen que esta iniciativa y muchas otras pues salgan adelante. Y ya sin más, damos inicio a este concurso mostrándoles cómo fue esa visita del jurado el pasado martes. Como pueden ver, va a ser un vídeo larguito, pero muy bonito. Nuestra tarde navideña comenzaba con la visita al Colegio El Chorro. Allí el AMPA Nacimiento nos esperaba para enseñarnos el Belén que entre todos habían montado. Posteriormente nos esperaba un Belén muy muy dulce. Los pequeños del Centro de Educación Infantil Dulces son los protagonistas de este gran Belén. Hasta calle Estepona fuimos después. Allí estaba Antonia Ortuño y su asociación Bordar Ideas, que nos mostró esta bonita obra con varias alturas. Ahora les tocaba el turno a dos árboles de Navidad. Primero en Casa de Nazaret. Y posteriormente en Casa de Miriam.
A la dehesa baja fuimos para ver el siguiente Belén. Miguel Ángel, junto a su hermana y mamá, nos mostraron su creación que montaron en familia. A Aceites Molisur llegamos en esta ocasión. Su museo nos abrió las puertas para visitar este bonito Belén que daba especial protagonismo a la agricultura. Muy cerquita de allí, la familia de Antonio Rueda nos esperaba. Un Belén muy curioso en el que no faltaban ni los fósiles. De allí nos trasladamos a Villafranco, concretamente al centro de mayores, donde la Asociación de Mujeres Crece con Nosotras nos dio a conocer su Belén, coincidiendo además con la merienda de mayores a la que invita el ayuntamiento. De esta merienda, Teresa González, que participaba en ella, nos llevó hasta su casa, donde nos mostró su Belén. Y de nuevo para Laurín, fuimos hasta la Campiñuela, donde Manuel Salvador, veterano en este concurso, nos esperaba con su familia y nos enseñaba su especial molino de los corchos. Seguidamente nuevo traslado hasta el Aulagar. Francisco Javier, junto a su mujer y su pequeño, nos mostraron su Belén. Mucho nos sorprendió el Belén de Guadalupe, realizado totalmente con plastilina y al que no le faltaba ni un detalle. La ruta continuaba, aunque ya era cerca de las 8:30 de la tarde. El Belén de Playmobil de María y Laura Gallego lucía en el bar del mercado esperando al jurado. Lucía Fortes esperaba también al jurado, que iba ya con retraso, y nos enseñaba su portal de Belén. Seguidamente nos vamos a La Paca. Mari Carmen nos enseñaba cómo había ampliado su familia de pequeños belenes con nuevas adquisiciones o regalos. El grupo de liturgia de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación también nos esperaba, con este grandísimo Belén que todos los vecinos pueden contemplar. José Daniel y su familia participan un año más en nuestro concurso con su Belén, con muchos elementos realizados a mano. María Victoria Albarracín nos recibía en su casa. Tras varios años sin participar, nuevamente nos sorprendió con este bonito Belén. Y ya van 20 hogares visitados con la casa de Carolina Sánchez en Calle Piedra. Un pastorcillo muy amable nos recibió y explicaba su Belén. Ahora le tocaba el turno al último árbol seleccionado para el concurso, el de María Albarracín. La ilusión de los más pequeños se palpaba en el ambiente. Por último, otro veterano del concurso y ganador de este pasado año, Juan Jesús Moreno. Su Belén tampoco deja de sorprender año tras año.
Gracias a todos aquellos que hacéis posible este concurso. Bueno, no miento cuando digo que la tarde fue intensa. Visitamos 22 casas. Estuvimos, me parece que desde las 4, ¿verdad?, hasta las 10 y pico. Y 10 y media. 10 y media. Y luego la deliberación del jurado, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos no fue una noche muy fría del todo, ¿verdad? Que más o menos lo llevamos bien. En la gala de Belenes, pues siempre tenemos una estación con la que se ameniza un poquito la tarde, una tarde navideña, y para ello contamos con Rocío Moltó al cante y con Víctor García a la guitarra, así que un fuerte aplauso para ellos. A nadie se le escapa que hay un espíritu de legionario que dice que a la voz de Amiga Legión, sea donde sea, acudirán todos y con razón o sin ella defenderán al legionario que pide auxilio. Ayer por la tarde, una voz no me dijo Amiga Legión, una voz dijo Amiga Moltó. Y vamos a contar hasta aquí hoy. Digo cuál será nuestra respuesta hoy.
La luna brilla más cuando está quieta, que cuando el sol venga para alumbrarla. Así me siento yo, siempre andando de casa, mi alrededor tan tuyo, son mis besos, son tuyos, aunque Gracias.
detalle con el que queremos agradecer vuestra colaboración. Gracias. Poneros un poquillo más para allá vosotros. Visto, no pasa nada. Venga, hombre. Pues gracias, José Miguel Pastelero. Este año algunos de los agradecimientos van a ser estas plaquitas de chocolate. Así que vais, después de esto vais a poder saborear un poquito más este concurso de belenes. Muchas gracias. Una fotillo. También año tras año contamos con nuestro jurado, que nunca nos falla, siempre está con nosotros. Este año quiero mandarle un beso muy fuerte a Gerardo, que no ha podido estar con nosotros y lo hemos echado muchísimo de menos. Y también a algún representante de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Camino de Málaga, que también nos ha acompañado y este año, bueno, pues también ha sido un poco complicado. Y le mandamos muchos besitos porque lo hemos echado de menos. Pero sin embargo he tenido muy buena compañía. En la tarde del martes, aparte de mi compañera Mavi, que estuvo conmigo dando vueltas, pues también ha estado con nosotros María José Cea, de la Asociación de Empresarios, Juan Solano, de la Hermandad de la Virgen de Gracia, y Diego Solano, juez de paz, que estuvieron con nosotros. Me gustaría que subieran, por favor, al escenario, que le queremos dar también una cosita por su colaboración. Me gustaría que María Rosa Morales, teniente de alcalde, fuera la encargada de hacer la entrega de este recuerdo, este reconocimiento, que es poquito, pero bueno, con mucho cariño, pues eso vale un poquito más. Chocolate light. Un aplauso muy fuerte. El jurado, por favor, que se quede. Dejamos si eso es en vuestro sitio, pero quedaros porque me gustaría que fueran ellos los que hicieran entrega a todos. Como sabéis, todos los participantes os lleváis un recuerdo de este día. En esta ocasión os vais a llevar una bandejita de dulce del Rubio y también os vais a llevar una lata de aceituna Bravo. O sea, de aquí auténtico de Alaurín el Grande, para que os acordéis de nosotros cuando lo estéis comiendo. Así que voy a ir nombrando y vais subiendo, voy a ir seguido para que sea esto una cosa así más ágil. Pero os vais quedando en la esquinita porque luego nos vamos a hacer una foto todos muy achuchados juntos, ¿vale? Así que voy a empezar. Representante del AMPA Nacimiento del Colegio El Chorro. Centro de Educación Infantil Dulces. Asociación Cordalidea, Antonia. Miriam Maldonado Benítez. Voy a parar un poquito para ir. Hay dos escaleras, ¿eh? También podéis subir por allí para que se vayan repartiendo a dos manos. Sí, venga, iros poniendo por allí. A ver, ¿por dónde me he quedado? Nazaret. Manuel Salvador Rueda, que suba también Ángel, ¿no? Y Maricruz.
Miguel Ángel Moreno. Eso lo va a probar esta noche, lo va a probar. Antonio Rueda. Y ya os podéis ir quedando también por este ladito, que me habéis dejado muy sola. Aceites Molisur, por favor, Adrián. Teresa González. Asociación Crece con Nosotras de Villafranco. Francisco Javier de la Rosa. Guadalupe González. María y Laura Gallego. Lucía Fortes. Mari Carmen Cabello. José Daniel Romero. María Victoria Albarracín. Grupo de Liturgia de la Parroquia. Carolina Sánchez. María Albarracín y Juan Jesús Moreno. 22. Quiero deciros una cosa, por favor, y es que el año que viene los que vayáis a participar tenéis que empezar flacos, porque los dulces ya los ponemos nosotros, ¿vale? Que nos gusta un follón de subir a la gente, bajar, que nos gusta un meneo, madre mía, la que hemos montado. Este concurso, aparte de todos vosotros que sois los participantes, es posible gracias a los comercios, que como he dicho anteriormente, veis la mesa que no han montado, gracias a su colaboración con nosotros. Me gustaría, llegado a este punto, que mi compañera Rocío, que ahora está bajando, pero que ahora va a subir, ella pues es la que se encarga de hablar con los comercios, un poco del tema de la publicidad de la tele. Y me gustaría que ella subiera, porque sé que ha tenido, la verdad que ha tenido mucha colaboración por parte de los comercios y que dijera unas palabras hacia ellos. Rosy, ¿te creías tú que te ibas a escapar? Bueno, buenas tardes. Y desde el principio que comenzamos este concurso de Belénes, nos planteamos un poco cómo íbamos a organizarlo todo. Y la verdad que una cosa que ayudó mucho fue la disponibilidad del ayuntamiento. Porque aunque nosotros somos ayuntamiento, es importante que entre el ayuntamiento y nosotros pues colaboremos. Y siempre con los concejales nunca hemos tenido. Siempre nos han dicho, haz lo que tú quieras, con cuidadito, pero siempre nos han dado un poco de carta blanca para poder tener una buena sintonía con los comercios y ayudar un poco también, porque este concurso de Belénes también lo que pretende es que también exista un poco de que se anime la gente a comprar en Alaurín. Porque también no nos damos cuenta que, si veis la mesa, los premios que hay en la mesa no son premios que digas que son cosas que no tienen valor. Los premios son muy buenos premios y las cosas que hay en Alaurín son cosas y son objetos, pero son también el sentimiento del alaurino. Compréis en Alaurín, que intentéis un poco pues fomentar el comercio y que eso también hace que haya trabajo en el pueblo y que también beneficie a todo el mundo. Y nada, pues agradeceros a todos que estéis aquí y vuestra participación. Y nada, muchas gracias.
Es que bien es cierto que nosotros, cuando vemos a lo mejor la bandeja de dulce, vemos detrás de eso sí que hay un esfuerzo importante de los empresarios de Alhaurín el Grande en su trabajo diario. Y nosotros tenemos que saber eso y recompensarlo quedándonos en Alhaurín, valorando nuestros productos y comprando nuestras compras navideñas aquí, que como podéis ver se pueden hacer perfectamente. Y ahora nos gustaría reconocer esa labor. No sé qué negocios tengo ahora mismo aquí. Yo los voy a nombrar de todas maneras, los negocios que hayan podido venir, porque ya sabéis que una fecha es complicada y están trabajando. Los negocios que hayan podido venir, por favor, que suban, que les vamos a dar también pues, ese pequeño reconocimiento público por su colaboración. Así que paso a nombrarlo. Solano López, La Tasca, Viajes Eris, Carrefour Express, Viajes Fahala, Hermanos Bravo, Ferretería Avenida, Moreno Plaza, Denim by Mónaco, Miel Milosi, Lamour Joyeros, La Nona, Café Lemur, Panadería Pastelería El Rubio, Aceitunas Bravo y José Miguel Pastelero. Si hay alguno, que sé que hay alguno por aquí, por favor que suba, que le demos un aplauso muy fuerte entre todos. Ellos son una pequeña representación, pero como veis, la lista es extensa. Un aplauso fuerte para ellos. Ya nos dejamos de dar pascueros y de dar eso y vamos a los premios, que es lo que nos interesa a nosotros. Mira, os cuento un poco cómo hemos estructurado los premios este año. Tenemos dos premios de la categoría de belenes grandes. ¿Por qué? Porque hay años en los que hay más belenes más grandecitos y hay años que hay belenes más pequeñitos. Entonces, este año da la casualidad, el año pasado fue al revés, que este año tenemos menos belenes grandes y tenemos más belenes pequeñitos. Entonces, tenemos dos premios para la categoría de belenes grandes, tenemos tres premios para los belenes pequeñitos, tenemos el premio de la asociación, tenemos dos premios especiales, porque da la casualidad que es que tenemos gente muy creativa este año en el concurso de belenes y hemos querido premiar eso. Y tenemos también el premio al árbol de Navidad, que no puede faltar. Hemos tenido muchos participantes, como habéis visto la fotillo, como sabéis, se seleccionan tres árboles y se visitan tres casas, porque si no, imaginaros, entre los árboles, los belenes y todo, pues nos dan a nosotros la uva visitando casas. Entonces vamos a pasar a la entrega de estos premios. Me gustaría que subieran María Jesús Fernández, concejala del Ayuntamiento de Igualdad, Marirosa Morales, que es teniente de alcalde, y Jesús también que subiera como concejal del Ayuntamiento para hacer entrega a ellos de los diferentes premios. Vamos a empezar dando el premio al árbol de Navidad. El premio al árbol de Navidad es para... Voy a decir primero el premio. El premio es el cheque de Solano López, ¿vale? Que un premio está estupendo para esta fecha. Va a hacer entrega Marirosa Morales y es para Nazaret Rueda. Que viene la chiquita. ¡Anda! Un fuerte aplauso. Ay, muy bien. Premio Belén, Asociación, Empresa. Este año hemos tenido también, que estoy súper contenta, porque se han animado muchas asociaciones y empresas a participar, colectivos, a participar en este Belén. Y la verdad que da mucho orgullo ver cómo preparan esos belenes con tanto cariño y tanto entusiasmo. Entonces, el premio para la asociación o empresa, en este caso empresa, que es un viaje de Viajes Eris, ¿vale? ¿Dónde está Rosy? Muy bien. Y su plaquita de chocolate es para Aceites Molisur. Entrega el premio María Jesús. Perdón. Valorado aproximadamente en 200 euros, que todo hay que decirlo. Un buen regalito. Un regalo muy bueno. Ya nos contará
¿Dónde se va? Que nos mande alguna fotillo o algo para ponernos los dientes largos. Muy bien, que disfruten también. Aceite Molisur, tengo que decirlo, todos los años colabora con nosotros, nos da una botellita de aceite. Este año ha dicho, bueno, me retiro porque voy a presentar mi Belén. Así que lo hemos tenido también presente en este concurso de una manera u otra que nos ha servido igual de bien. Como decía, había dos premios especiales. Vamos a entregar el primer premio especial, que es un premio especial a una asociación o empresa. ¿Por qué? Por la originalidad. El premio es un cheque de viaje Fahala, valorado en torno a 100 euros, y también una botella para que vayan y disfruten de esta fiesta en el Café Lemur. Que brinden por nosotros y disfruten también de un ratito bueno en familia. Y este premio es para Fey Dulces. Entrega el premio María Jesús Fernández. Así que esa botellita es nuestra salud, ¿Tenéis, es verdad, tenéis en cena, ¿no? Oye, eso sí tenéis que mandarme una foto, El Belén, la habéis visto en las imágenes, es súper original. Salen todos los pequeños en la guardería, con las caritas, van como de pastor. Está chulísimo, vaya. Y hasta las señas también están. Ahora vamos al premio especial. Premio especial. Es un regalito de Glamour Joyeros, para que se ponga bello o bella en esta fiesta. También un vale para que, como todos sabéis, a primero de año, el día 2, 3 y 4, si no me equivoco, van a haber una pista de hielo aquí en el Emilio Olivares. Entonces, 3 y 4, vale, pues esos días. Va a haber una pista de hielo, entonces también le vamos a dar un par de entradas para que disfruten de esta pista de hielo, de las actividades que se hacen aquí en Alaurín el Grande. Pero no se queda ahí, sino también una cenita. Así que yo creo que el regalo está más que completo. Este premio especial es para Entrega Jesús Rueda y el premio especial es para Guadalupe González por ese Belén de plastilina. No faltaba ni un detalle, los cerditos de plastilina. Había pastorcillo tocando la pandereta de plastilina, increíble. Sí, sí, el hombre cagando también. Es que el cagane me suena raro, yo el que está cagando. Tercer premio de la categoría de los belenes más pequeñitos. Lo va a entregar nuevamente Jesús. Y el premio consiste en una tablet, en dos entradas para la pista y es para Miguel Ángel Moreno. Lo original de este belén, lo bonito de este belén, es que eran figuritas de la antigua. La figurita esta que yo tenía, esta figurita en mi casa, mamá de eso, el ángel, los reyes, pues igual, eran figuritas de las antiguas. La tablet hay que compartirla. Segundo premio de esta categoría de los belenes más pequeñitos. Entrega a María Jesús. Es un jamón. Y también por parte... Sí, sí, para jamón, no, para ti no es jamón. Producto de Denim by Mónaco, ¿vale? Para que también nos pongamos guapos y guapas en estas Navidades. Entrega María Jesús, he dicho, el jamón, los productos de Denim by Mónaco y es para Teresa González. Teresa, yo comento... Mientras viene, Teresa no puso los dientes largos porque al lado del Belén tenía un horno, ¿no es? Yo es que estoy, soy, entiendo poco de eso, pero un horno que estaba un pollo. Nos estaba poniendo mal a todo el jurado, buenísimo, justamente al lado del Belén. Un horno de estos antiguos, ¿no es? De leña de estos... ¡Ay! Muy bien, pasamos al primer premio de la categoría B.
Voy a decir el premio, porque este está chulo, chulo. ¿El estuche ese que hay ahí abajo? Hay que cogerlo entre unos pocos. Es un baulito, gracias a la tasca. Y además, para que no se quede corto, una cena. ¿Vale? Eso, por si se queda con hambre. Entrega Mari Rosa Morales y es para José Daniel Romero. Está nerviosito. Y ahora pasamos a la categoría de los belenes grandes. Como he dicho antes, hay dos premios. En esta ocasión entrega María Jesús Fernández. Se llevan la cesta de miel Milosi y el pack de desayuno de Ferretería Avenida. O sea, va a tener unos desayunos de lujo. Este premio es para María Victoria Albarracín. La hemos echado de menos un par de añitos, pero este año ha venido con fuerza. Y ya por último, el primer premio de la categoría de belenes grandes, que es para entrega Mari Rosa, es la otra cesta que tenemos allí gracias a Carrefour Express y 4 entradas para la pista de patinaje que tendremos los próximos días. Así que el premio es para Ángel Rueda y Maricruz Rueda. Todos los años lo digo, pero es que este niño lo he visto yo en la barriga de la madre. ¡Ay, el jamón! ¿Cómo se carga el jamón? Bueno, pues ahora, hasta aquí esta entrega de premios. Muchas gracias a todos. Yo aquí ya termino mi intervención y les deseo felices fiestas. Me lo he pasado muy bien, disfruto mucho con mi trabajo porque lo puedo compartir con todos vosotros. Le dejo la palabra a Mari Rosa Morales, que es teniente de alcalde, que también va a deciros unas palabras. Buenas noches a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a esta entrega de belenes que Alaurín Televisión organiza y que lleva más de 10 años organizando. Daros las gracias a todos los participantes, porque sin vuestro trabajo, vuestros belenes, vuestros árboles, pues este concurso no tendría sentido. También daros las gracias porque apostáis por nuestras tradiciones, nuestros belenes tan típicos, de plastilina, de cerámica, de materiales reciclados, de lo que sea, que sigamos apostando por nuestros belenes, por nuestras tradiciones. También quiero agradecer a los miembros del jurado, que hacen un trabajo difícil, que tienen que elegir entre cuál es el mejor belén, a quién le damos el premio. Y bueno, que están ahí siempre, está Juan Solano, está Diego Solano y este año María José por la Asociación de Empresarios. Muchísimas gracias. Vamos a pedir un fuerte aplauso para ellos. También agradecer a Rocío Moltó y a Víctor García. Rocío Moltó, como dice, a mí la legión, pues aquí está está Rocío, muchas gracias pues por deleitarnos esta noche con sus canciones. Y también pues hemos podido disfrutar con este vídeo tan chulo que ha preparado el equipo de Alaurín Televisión, que hacen un trabajo importantísimo. Rocío, que es la que se tira a la calle a convencer a todos los empresarios y comerciantes para que colaboren con este concurso de belenes, que no diréis que no hay premios, porque premios hay para todos los gustos. Rocío, muchísimas gracias. María Alu, Juan, Mavi y a todos los del equipo de Alaurín Televisión. Y por último también, que no quiero que se me olvide nadie, agradecer pues a los comerciantes y al tejido empresarial de nuestro pueblo por apostar siempre por nosotros, por este ayuntamiento, por colaborar codo con codo, por estar ahí cada vez que llamamos a su puerta. Y habéis visto la cantidad de regalos.
¿Y cómo le podemos pagar, cómo le podemos devolver ese favor nosotros a ellos? Pues comprando en nuestro pueblo, en nuestras tiendas, en nuestros comercios. Tenemos los mejores productos, lo hemos visto aquí una muestra y lo vemos todos los días. Así que tenemos que seguir comprando en nuestras tiendas, apostar por nuestros comerciantes, que son muy importantes, que son los que crean puestos de trabajo y los que generan riqueza en nuestro municipio. Y ya para despedirnos, desearos a todos que paséis una feliz fiesta, una feliz Navidad, que disfrutéis en compañía de vuestros seres queridos y que este año 2019, que empieza dentro de poquitos días, sea un año muy próspero para todos. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, enhorabuena antes de nada. Muchas gracias. Bueno, habéis llevado el primer premio de la categoría de los belenes más pequeñitos, ¿no? Así es. Bueno, ¿y por qué creéis que ahora se ha dado ese premio a vuestro belén? Pues la verdad que no sé, creo que lo mismo ha sido porque como hemos elaborado nosotros la figura, bueno, la figura, lo que es las construcciones y después que lo hemos montado lo mejor que hemos podido, los niños y nosotros. Bueno, me imagino que contento, ¿no? Muy contento. Bueno, ¿qué vais a hacer ahora con tantos productos, madre mía? Pues la verdad que no lo sé. A disfrutar de estas Navidades, ¿no? Eso es. Bueno, ¿qué te parece el concurso? Ya el año pasado participaste con tu árbol, ¿no? Y también con el belén, pero ganó tu árbol, ¿verdad? Así es. El año pasado presentamos el árbol, quedamos primero, y este año íbamos con el belén y iba primero en los pequeños árboles, en los belenes pequeños. Bueno, pues nada, que disfrutéis de los regalos. Pues muchas gracias y deciros también, animar a la gente a que participe y nada más, y darle las gracias a los comercios. Bueno, Nazaré ha recibido el premio al árbol de Navidad. Cuéntame, ¿cómo es tu árbol? A ver, pues yo lo veo muy bonito, es grande. Con diferentes adornos. ¿Cómo son los adornos? Flores, bolas, corazones, un poco de todo. ¿Es la primera vez que participa en este concurso? Sí. Pues fíjate que bien ha salido, ¿no? Sí, muy bien, gracias a todos vosotros. Nada, a ti. Y bueno, ¿tú crees que es importante que se haga este tipo de concursos así de Navidad para potenciar y fomentar las tradiciones? Hombre, pues sí, pues la verdad es que... Bueno, Guadalupe, habéis sido premiado como un premio especial por ese belén tan original que habéis realizado, háblanos de él. Pues nada, es un belén especial, como tú has comentado, porque está realizado en plastilina y todo era fomentado para ellos, para los niños, para que se divirtieran haciendo el belén y participaran más en él. Bueno, ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacer este belén? Mes y medio o dos meses preparándolo. ¿Y ellos qué tal? ¿Cómo han reaccionado con el belén? Ah, loco, a mí me tenían... Pero vaya bien, muy bien. ¿Y a ti te ha gustado el belén que ha hecho mamá? Sí, me ha encantado. ¿Sí? Y bueno, ¿y ahora qué vais a hacer con el premio? Pues... A disfrutarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, que paséis una feliz fiesta. Igualmente. Gracias. Feliz Navidad. Bueno, enhorabuena por el premio. Gracias. ¿Estáis contentos? Sí. ¿Y qué os habéis llevado vosotros? Una cesta y una pista de patinaje. ¿Vayáis a la pista de patinaje? Sí. ¿Sí? ¿Os gusta? Sí. Bueno, me tenéis que mandar fotitos, que yo os vea patinando. Vale. Bueno, ¿y por qué creéis que vuestro belén se ha llevado este premio? Porque es bonito y porque hemos hecho los molinos y los corchos. Mi padre lo ha hecho y nosotros le hemos ayudado. ¿Tú has ayudado en el belén? Sí. ¿Cuántos años lleváis ustedes participando en este concurso? Todo el año. Tú no te acuerdas no haber participado, ¿verdad? Bueno, pues nada, el año que viene os espero otra vez por aquí. Espero que lo paséis muy bien estas Navidades. Gracias.